Amigos, bienvenidos a este video. Hoy me siento súper, pero súper, súper, súper feliz. Y también esa niña está feliz, vocal ahí. Porque me ha llegado algo muy especial. Yo lo esperaba hasta fin de mes, pero me ha llegado unos días antes. Y estoy muy contento. Ya sé qué es y en unos minutos ustedes sabrán qué es. Quiero romperla toda de una vez. Can't wait. Es un unboxing muy especial. Viene desde Japón, creo. China. ¿Dónde queda Chesa? En China, ¿va? Viene súper protegido. A mí me gusta. Take a look close. Oh my god, it's so beautiful. Esta es una arcade sticks con Pandora Box adentro. Acá trae su protector porque yo lo pedí con un skin de King of Fighters. Yo soy un super fan de las arcades. Yo creo que más o menos algunos saben. Can you help me take this one? Oh, mom. It's not gonna be hard to take it out. It should not be that hard. Ok, como pueden ver, ya le quitamos parte del tape. Todavía tiene unas partecitas acá donde la vamos a quitar después. Más quería mostrarles así una toma en general acá afuera. Está haciendo un gran calor. Esto es algo muy hermoso que lo estaba esperando. Y esperé mucho para comprármelo. Acá tiene su cable de HDMI, bastante largo por lo que se ve. Su cable de poder. Es como el de una computadora. Trae cable USB, exactamente no sé para qué sirva este. Y este me tiene confundido. Este sería el cable de poder. Ok, sí, este cable de poder va acá, este. Y tengo un cable RGB, es como el de la computadora. La caja trae un tape, no sé si lo puedo quitar porque me gusta guardar las cajas para colección. Y como pueden ver, ya lo tengo abierto. En otro video voy a hacer un review y probándola a ver qué tal está. Muy bien, antes de mostrarles cómo funciona la Arcade Pandora Box 4, déjenme decirles que soy un fan de las arcades. Por cierto, tengo esta consola Neo Geo que pienso hacerle un review en otro video con sus cartuchos. El cartucho original es esta. Esta es de la Neo Geo AES y Neo Geo MBS. Este funciona acá pero con un adaptador. Eso es un tema que voy a tratar en otro video. Y por acá tengo una arcade en mi cuarto. Por acá tengo unos cartuchos de Neo Geo. Y voy a mostrarles unos arcade stick que tengo antes de mostrarles cómo funciona la Pandora 4. Arcade stick que tengo de Sega Genesis. Este es uno de Atari, que es, se le pone una tablet encima acá y funciona como arcade. Este es un arcade de Mortal Kombat para PlayStation 3 o para PC. Este me gustó mucho cuando lo compré. Trae acá para abrirlo, trae un sello, los símbolos de Mortal Kombat. Voy a tratar de abrirlo. Como pueden ver, es algo bien especial. En la parte de abajo trae aquí el símbolo de Mortal Kombat en el... este se llama como plexiglass, como material de acrílico que trae las conexiones. Está bien protegido y como pueden ver está bien bonito. Nuestro arcade stick de Nintendo NES y este que sirve para PlayStation 2 y para PC. Ok, ahora voy a mostrarles un poco lo que es
la Pandora Box. Casualmente yo tenía esta, yo tengo esta Arcade en mi casa, cual yo tenía conectado antes. Este panel de control yo lo modifiqué para poder conectarlo a una PC o PlayStation 3. Le quité esta a esta y le monté esta acá, que me quedó perfecto. Voy a ver cómo la acomodo mejor. Entonces, como pueden ver, está bien bonito. Todavía no le he quitado este tape de acá. Me gusta el diseño, tiene protector acrílico. Quise destaparla, pero no lo he logrado aún, para ver lo que es un PCB, una tarjeta que trae dentro, que con conexión llama. Y ahorita les muestro lo que son los juegos. También se me olvidó mostrarle este mini arcade que tengo acá, que yo hice un unboxing en otro video. Y ahora paso a mostrarles lo que es la Pandora Box. Ese teléfono que tengo no me graba muy bien, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Anteriormente este solía ser una máquina de casino, yo la modifiqué para que fuera un arcade de videojuegos. Voy a prenderla acá. Pueden ver el intro. Honestamente, quiero buscar volumen de acá para un poco más de volumen. El intro no me gustó mucho porque trae juegos modernos en el intro. Me hubiera gustado que trajera como un intro más clásico, más retro, de lo que se trata, porque de los juegos que muestran el intro no tiene nada que ver, no para nada que salen acá, y no necesitan salir porque son juegos modernos. Estamos hablando aquí de un arcade clásico, puros juegos clásicos. Entonces, esto es lo que es en sí el menú principal de la Pandora Box 4. Como pueden ver, trae la Skin of Fighter, que son de lo mejorcito, de Neo Geo. Y algo que me gusta mucho es que en la parte derecha sale lo que es un poco del gameplay de lo que es el juego que se está, sobre el que el cursor está ubicado. Otra cosa que me gusta es que los juegos principales, los mejores o los más conocidos, los tiene al inicio, y los que no son así tan conocidos los trae hasta el final. Trae como 680 juegos, no sé exactamente cuántos. Con el joystick hacia abajo seleccionamos el juego, y si le damos hacia adelante cambia de página, o sea, saltea como unos 10 juegos de un solo, como unos 8 juegos de un solo. Trae más que todo de Neo Geo y de Capcom, de arcade. Trae las Metal Slug. Trae acá SNK vs Capcom Chaos. Esos son de los mejores que me gusta que tenga. Marvel Super Hero vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter, Street Fighter Alpha. Juegos buenísimos que no deben de faltar. Street Fighter 0, 02, 03. Cadillac Dinosaurio, buenísimo juego. The Punisher. También creo que trae las Tortugas Ninja, Simpsons. Pac-Man.
poner uno para que vean cómo funciona. Ponemos la moneda y nos da acá 100 segundos para que podamos escoger nuestro juego favorito, o 99 segundos exactamente. Muy bien, y eso es todo lo que es la Pandora Box, amigos. Gracias por ver este video, espero les haya gustado, se las recomiendo, anda alrededor de $200 en eBay, vale la pena, la verdad. Gracias por verlo y hasta la próxima.